COP Médica, protegiendo tu futuro. Realmente con una gran motivación vino este equipo a enfrentar a las Águilas, una ofensiva arrolladora. ¿Cómo define el partido y este despertar aquí en el Estadio Cibao? No, un partido como todo, un partido de un juego ganado 1-0 y 20-1, yo creo que es lo mismo. Tenemos que darle crédito a Roger, gracias a Dios las cosas salían al favor de nosotros, pero uno no puede, como uno dice, menospreciar el equipo de las Águilas. ¿Cómo ves realmente el equipo ya faltando apenas 8 partidos en esta recta final de la serie regular y prácticamente clasificado? La victoria número 22 del equipo del Licey. No, nos sentimos bastante bien, nos acerca más la clasificación, nosotros estamos jugando juego a juego. Bueno, tú eres el más veterano en este equipo. Realmente tú también has hecho tu trabajo de motivación con los muchachos jóvenes. ¿Cuál ha sido tu papel también en ese aspecto? No, gracias a Dios me siento bastante bien. Como he dicho, se me han pegado la cosa de que cuando yo llego las cosas se arreglan, pero simplemente yo trato de que los muchachos disfruten el juego. ¿Tus expectativas para el verano? ¿Dónde irás? ¿Cuáles son las esperanzas que tienes? No, hasta ahora mismo no. Estoy tratando de hacer mi trabajo, ayudar al equipo azul y que las cosas salgan. Y ya, si un equipo se interesa en mí, estaremos jugando donde me necesite. COP Médica, protegiendo tu futuro.